Que él se portó mal. ¿Quién? Los hermanos. ¿Y tu compadre? ¿Y algún otro hermano? Lo que estábamos conversando recién. Y la señora dijo, no, jamás. ¿Algún hermano tiene usted, cree, la facultad para castigar a otro hermano por considerar que se portó bien o mal con el padre? Señorita, señorita Carmen Gloria, lo que pasa es que ahora Danilo necesita la casa y hace 6 meses atrás, cuando estaba el viejo asqueroso, como le decían ellos, no necesitaban la casa. ¿Y por qué ahora la necesita la casa tan urgente? Porque hoy día la necesitan. Y cuando estaba mi papá vivo no la necesitaban. A lo mejor no. Porque estaba mi papá vivo viviendo ahí en la casa. O sea, usted lo está castigando a su hermano. No, no lo estoy castigando. ¿Y qué es eso? Pero el Danilo cuidó 2 años a un año, al caballero. Marcela. Uno. Desde que falleció la señora Alicia. La señora Alicia falleció. Yo creo que acá hay un concepto errado. Ellas se comportan como que fueran dueñas absolutas de la casa. Y lo hacen así. Y no lo son. No, señorita. Si don Danilo no se hubiera ido de la casa, hoy día estaría viviendo en la casa y no lo podrían sacar si no fuera con una acción judicial. Sandra, estaría viviendo. ¿Por qué se fue de la casa? Da lo mismo, ¿por qué se fue? Sigue siendo hijo. No, si yo estoy de acuerdo. No, no es de si está de acuerdo, no se está comportando es que no como que estuviera de acuerdo. Decir, Danilo, ándate para la casa si yo no soy la única. Necesita su autorización. Por eso que le digo que usted no está entendiendo las cosas. Yo no puedo dar la, no se puedo dar la autorización yo sola. No necesita su autorización ni de nadie. Él es tan dueño como usted. Sí. ¿Y mi otro hermano dónde quedan? ¿Los 8 otros hermanos? Todos son dueños de la casa. ¿Y qué opinan los 8 hermanos? Da lo mismo. Da lo mismo lo que opinen ellos, que sean herederos. Sí. Cualquier heredero no puede ocupar algo en común. No sé, cualquiera. Pero me gustaría que usted llamara a Luis Suárez, que él dé la autorización, porque él tiene. Pero si la señora está acá. No, es que el que no, es que yo no soy casada. Ella venía solamente para acompañarla a ella. Usted, ¿y a qué vino a acompañarla? Porque ella cuidó a mi papá. Sí, pero la señora ha argumentado, ha debatido en el tema, y usted ni siquiera se atreve a hablar. Es que ella fue la que ayudó a cuidar a mi papá en sus últimos días de vida. Tómese la agüita afuera, entonces, pues si no va a hablar nada. Ya. Permiso. Hay un contrato de arriendo y conversarlo con Luis Suárez, porque yo no tengo nada que ver con la casa, ni del arriendo, ni de las plata, nada. Y Fresia Suárez la que recibe la plata, la tiene en el banco, y la cual se va a repartir a fin de año por partes iguales. Eso es todo lo que yo sé de la casa. Yo no quiero plata. Señora Marcelina Don Osmar, pónganme atención. Ustedes tienen claro que son todos dueños de esta casa, ¿cierto? Unos con un porcentaje mayor, otros con un porcentaje menor. ¿Sí? Los que son solo hijos de padre tienen un porcentaje menor que los que son hijos de papá y mamá, que tienen un porcentaje mayor. O a la inversa. Sí. Hay unos que son solo de mamá, tienen un porcentaje menor que los que son de papá y mamá, porque la casa era de la mamá y del papá. Pero, cuando hablamos de derechos sobre una cosa en común, la ley no distingue si yo tengo un 1% y el otro tiene un 20%, un 40% o un 99,9%. Los derechos que se ejercen sobre esa cosa son iguales, independiente de cuál es el porcentaje que yo tengo. ¿En qué se traduce esto? Que cualquiera de esos herederos, cualquiera, el que tiene el 1% o el que tiene el 90%, cualquiera puede usar la propiedad mientras no haya una orden del tribunal en contrario. Yo no necesito autorización de otros herederos para usar un lugar común. Si yo tengo una casa con otros 5 hermanos y yo vivía en la casa y me quedo viviendo en la casa, ningún hermano me puede echar de esa casa unilateralmente, simplemente por su deseo. Ni yo tengo la obligación de pagarle arriendo al otro hermano simplemente porque sí. ¿Cuándo termina esto? De dos formas. Puede ser de común acuerdo que digamos, ¿sabes qué? Mejor desocupa la casa porque la queremos vender y yo me voy de la casa y la vendemos y todos felices. O, ¿sabes qué? Sería bueno que tú nos pagaras un arriendo a todo el resto de los hermanos. Sí, estoy dispuesta. Maravilloso. Se resuelve de buena voluntad, por acuerdo entre las partes. Cuando ese acuerdo no se produce, la parte disconforme, la que quiere que yo me vaya o la que quiere que yo pague por esa casa, tiene que iniciar una acción judicial, que es, primero, el cese del uso gratuito de esta cosa común. Que un tribunal diga, sabe que ella no va solo usted a usar esta cosa. Y entonces, si usted la quiere seguir usando, le tiene que pagar a los otros. Y finalmente, cualquiera, aunque tenga un 1%, tiene la facultad de pedir la venta de ese bien común. Que se venda y se le dé a cada parte lo que le corresponde. Yo creo que aquí hay una situación, en mi parecer, que no tiene nada que ver con lo que usted sabía del informe médico de su papá, ni con la de su suegro, ni con la relación que usted tenía con su papá, ni con la relación que hubiera tenido o que tenga don Danilo o su mujer con el resto de la familia. Aquí hay una animadversión
respecto a esta situación, sí, que yo veo clara en estas personas que se contradicen, que tienen argumentos contradictorios todo el rato, que por un lado dice, yo no soy quien para decir, pero no puede irse, que de, yo no soy quien para dar la autorización, pero sería imposible que lo hiciera. O sea, hay una contradicción que me parece que viene de una rencilla muy anterior al fallecimiento de su padre y que a lo mejor tiene otros fines que no son precisamente proteger esta casa en nombre de los otros dos herederos. Da lo mismo. Creo que seguir tratando de escarbar ahí es una pérdida de tiempo, porque no hay ni una empatía con el dolor de este hermano, ni una empatía con lo que nos está contando la señora Sandra, ni con nada. Hay un no porque no, y punto. Y ese no, como que no, se termina en un tribunal. Cuando lo que ella no quiere entendido aquí, se lo entienda a través del tribunal. Primero, cese del uso gratuito de la propiedad. No hay, a menos que ustedes la hayan otorgado, me parece que no, poder ni mandato a ninguno de los herederos para percibir un arriendo a nombre de ustedes. No tiene ninguna autoridad para hacerlo. Eso debiera terminar. Que sea un juez árbitro que se haga cargo de la propiedad. Y si hay que vender para repartir, habrá que vender para repartir. Al juez árbitro le pueden pedir que durante el tiempo de la venta se le otorgue la posibilidad de poder usar esta propiedad al hermano que se encuentra sin casa. Esta señora no va a entender en una conversación, porque hay una obstinación, sí, desde mi punto de vista, no fundamentada ni argumentada. Me imagino que obedece a intereses personales que no han quedado, sí, porque quieren, detallados ellos acá. Quieren comprar la propiedad. Señorita, lo que pasa es que la casa se veía vender en el mes pasado, un comprador de 12 millones de pesos lo íbamos a vender. ¿Y no eran 6 primero? No, 12. Acuérdate que nos llamaste. Cristian, y Cristian dijo... Le informo que para poder vender tiene que firmar don Danilo, ¿sí?, a quien usted no nos está ayudando. Señorita. Don Osman, con quien está discutiendo, y todo el resto de su hermano. Señorita, se llamaron a todos los hermanos. Luis Suárez llamó a todos los hermanos informándole que se iba a vender la casa. Y quería repartir un millón cada uno. ¿Para qué quiere que yo llame a Luis Suárez si usted sabe todo, entonces? Pero estoy diciendo que Luis Suárez llamó a los hermanos cuando se iba a vender la casa para informarle que la casa se iba a vender en 12 millones, había un comprador. No, está mal entendiendo las cosas. Él no puede vender, él no informa. Pide autorización. A lo mejor yo me estoy expresando mal, pregunta, pero él a los otros hermanos. Preguntando si estaban de acuerdo en que se vendiera la casa en 12 millones. Primero nos llamó ella llamó acá a Osman, diciéndole que la casa la querían vender, que querían la autorización, pidiendo, como dice usted, la autorización. Entonces le dice acá, Osman le dice, ¿y en cuánto quieren vender la casa? Mira, la casa está evaluada en 3 millones y la queremos vender en 6 millones. Le dijo él, ¿en 6 millones dónde? ¿A dónde? No te doy ninguna autorización, le dijo. Porque mi mamá, la difunta, la mamá, porque la mamá era la que más, era el pilar de la casa en realidad. Ella, el Luis Suárez, que tanto lo nombran, él creo que quería comprarle la propiedad. Y le da como 3 millones, con casa y todo. Cuando ella estaba viva, ella le dijo, no, ¿qué te has imaginado? La propiedad, menos de 16 millones no la vendo. ¿Qué te creyó que no me costó? Le dijo. Ahora otra cosa. No sacan nada a conseguir discutir. Claro, ahora otra los precios cosa. Para ser arbitrarios. Sí. A menos que el juez, en el juicio de partición, va a hacer una tasación de la propiedad. Y es la única manera en que van a conocer el precio real. Sí, pues, yo sí, creo sí, que aquí no hay ninguna posibilidad de acuerdo, además por la cantidad de herederos que son 12. Además que no hay ni posiciones efectivas hechas. No hay ahora nada. Hay otra cosa, señorita. La ¿cómo casa... pensaban vender entonces? Porque se me empezaron a hacer los papeles y ellos accedían a vender la casa. Señorita, otra cosa, la casa esa la pintaron ahora. ¿Cómo puede un arrendatario llegar y pintar una casa, más encima una pintura que sea sobria? La pintaron rosa con blanco cuando era una pintura que tenía un color oscurito, como no eso sé. Eso es irrelevante, señora. En toda esta historia... ¡Ay, qué terrible! En toda esta historia... No se sabe quién dio la propiedad. Lo único que le puedo decir, señorita, que aquí hay un contrato vigente y entonces vender la casa... Yo lo único que le puedo decir... Es que me gustaría haber escuchado a su papá y a su mamá. Sí. ¿Qué opinan de que un hijo de ellos esté en la calle y que una hija, hermana, opine que hay un contrato vigente y que hay una serie de argumentos? Se le dieron 3 oportunidades para vivir en la casa y él se fue. No le gusta la casa, a la señora no le gusta la casa. No le gusta. Imagínese usted, encienda el televisor. Están dando programa a la jueza y usted escucha a una mujer decir, hay un contrato vigente, qué pena que mi hermano esté en la calle, pero yo no pienso pasárselo. Tarea para la casa. Acogida la demanda, señor, pide el juicio de partición y no siga dialogando porque esto es una pérdida de tiempo.
Y no sonría tanto, que el que sonríe al último, dice el dicho, siempre sonríe mejor. Y este caso, cerrado. Recuerde que siempre para disponer de un bien común necesita la concurrencia de las voluntades de todos los comuneros. Cada uno de los herederos debe dar su autorización para poder disponer de un bien común. Si esta no se produce, es el juicio de partición el que termina dirimiendo el asunto.